Prepárate, amigo, porque en este momento te traigo la mejor información de todo lo que pasó este fin de semana con los jugadores, con los equipos, lo más importante, Barcelona, Real Madrid, Messi, Ronald Araujo, toda esta información a partir de este momento. Comenzamos con lo que pasó, las repercusiones del Clásico, ganado por el Barcelona, 12 puntos le lleva el Real Madrid. Ha dicho Xavi que está feliz, 3 Clásicos seguidos ganándole el equipo de Carlitos Ancelotti. Ayer, pues hombre, ¿cómo no va a estar feliz Xavi? Se dice que están haciendo una liga espectacular, aún tienen todavía lo de la Copa. Ya ustedes saben que a nivel internacional el Barcelona ni tibi ni tabara, pero a nivel local la liga sí la tienen cabalgada en este instante. Y esto no hay que ponerse a colocarle ningún tipo de tildes ni de pensar cosas que no son. La cabalga el Barcelona, sin ningún problema. Así cabalga la liga el cuadro azulgrana. Ahora, Xavi está feliz. ¿Pero cómo está Ancelotti? Ancelotti tocado. Dice que tiene dudas del arbitraje. Que el VAR le metió la mano. Bueno, no es que le metió la mano, pero que sí tiene dudas del VAR. Bueno, si dice que el VAR que tiene dudas porque el VAR le metió la mano. Eso dice Carlitos Ancelotti después de perder el Clásico. Lleva 3 Xavi y se está embolatando la liga para el equipo Real Madrid. Aún tiene la Champions, donde todo está dado para que no tenga liga. Ronald Araujo, lesionado, un inconveniente que lo retira varias fechas del equipo de Xavi. ¡Qué pedazo de jugadores Araujo! ¡Qué pedazo de jugadores Araujo! Hombre, no va a estar seguramente en lo que se viene, sobre todo en el partido de vuelta de Copa, donde el primer totazo lo metió de nuevo el Barcelona. Ronald Araujo tampoco va a estar con la selección uruguaya. Juega contra Japón y Corea. Ojalá la elección de este crack, pedazo de jugador, no vaya a ser amplia y simplemente sea de eso, de recuperación, que lo aleje un tiempo, pero que vuelva este jugador sin ningún inconveniente. Escuchen bien y créanme que es verdad. Abucheado el campeón del mundo, el crack, el máximo, el todopoderoso, el dios, Leo Messi. Por la hinchada del Paris Saint-Germain. No le perdonan la eliminación de la Champions. Dicen que caminó los juegos Leo Messi. Además, por tanto que se ha dicho de una posible cercanía a un retorno de Messi al Barcelona. Abucheado por los hinchas del Paris Saint-Germain, Leo Messi. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros? Que algún día el crack iba a ser... Uy, yo no puedo silbar, hermano. El que pueda silbar, que me enseñe. No puedo silbar, no me sale. No me sale silbar. Pero Leo Messi abucheado. Está claro que la salida de Messi del Paris Saint-Germain es un hecho. Es un hecho. Para donde pegue, es un hecho. O para Arabia, o para la MLS, para el Barcelona. Pero es un hecho. Es un hecho la salida de Messi. Ya cuando los hinchas no lo están cobijando, la situación es compleja. Bueno, señores, hasta aquí este bloque noticioso. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Espero que la campanita, como dicen todos los muchachos que hacen pastelitos y hornean comida por YouTube. Y aparte de eso, hombre, campanitas para cuando yo esté en vivo les anuncie, ¿ok? Un abrazo para todos, que tengan feliz día. Esperen más videos en unos minutos.